salida de los equipos cuando sale en este instante la Universidad César Vallejo para este partido que va a jugar el puntero contra Alianza Lima con su capitán el negro Galván aquí en minuto 91. Ya sabe, todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, minuto 91 por Radio Santa Rosa, la mejor información deportiva en minuto 91, la salida del equipo de la Universidad César Vallejo, que ya está saliendo al campo del estadio de Matute. Esperamos la salida del local Alianza Lima para el inicio de este partido. Ya está la terna arbitral, vamos a esperar la salida del cuadro blanquiazul. Ya está Vallejo en el gramado de juego. Con su capitán Galván. Ahí vemos a la familia de Malinga Jiménez, que ha venido en gran cantidad también a apoyar al equipo de la Universidad César Vallejo. Varios es aliancista, Pablo Elaaza, está Solís, está Guisanzola, está Wally Sánchez. Vemos el aliento de la Comando Sur aquí en el estadio Alejandro Villanueva. Seguimos esperando la salida de Alianza Lima aquí en minuto 91, que estamos aquí presente en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Que viene Alianza, ya se da la salida del cuadro blanqueazul, parece. Que también está presente aquí en el estadio Alejandro Villanueva. Demora su salida el conjunto blanqueazul. Y seguimos esperando la salida de Alianza Lima. Nos seguimos viendo ahí a Chiquillo Duarte, a Jaime Duarte, jugador que jugó en Alianza, identificó con el cuadro Azul, jugador que también ha jugado el Mundial con el equipo peruano, justo ahí cosa para la foto, el buen Jaime Duarte. Alianza Lima, seguimos esperando la salida de Claudio Blanqueazul. Cuando en otro instante ya sale Alianza Lima, capitaneado por Salomón Lindman, capitán de Alianza Lima el día de hoy. Está Icolo Ibáñez, sale Alianza Lima, está Pablo Albarracín, está Chichico Reyes, está Charquero. Vemos la salida del conjunto blanqueazul al campo de juego. Van ahí a saludar a las hinchas de la tribuna sur, la gente de Alianza. Ya sabe, todos los sábados, minuto 91 por Radio Santa Rosa de 7 a 8 de la mañana. Hay una pequeña barrita también que ha venido del equipo de la Universidad César Vallejo. Fuerza Vallejo. Vamos a ver cómo queda este partido. La foto que se tomó de la Alianza Lima justo para que salga la Comando Sur.